Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Recuerda que yo soy Juan Riel, Correcaminos, amigos. Ahora te vamos a presentar a la paloma que viene enojada. ¡Mira! Viene enojada, amigos. Porque no ha comido, amigos. Ya saben que ella se pone. Como Lucía Méndez. Amargada. Se enoja porque no come, amigos. Apenas acabamos de salir de la casa. Y ya tiene hambre. Amigos, hoy vamos a ir a un lugar. Estamos en Todos Santos. Hoy vamos a ir a un lugar muy... pues cuenta una leyenda. ¿A qué? Cuenta una leyenda, amigos, que... una niña se ahorcó. Andas enojada, amigos. No le hagan caso. Amigos, donde una niña se ahorcó. Y vamos a ir a ese lugar. ¿A dónde ya? Al último, dices tú. El que estaba hasta allí. Ah, yo creo que. ¿Podríamos ir por acá? ¿Qué? Papá, yo voy a ir por acá. ¿A dónde? No, yo creo que de estar tú allá. Yo decía hasta allá, pero pues ya está aquí. Ese, vamos a ver. Y amigos, vamos a ir a ver esa historia, esa leyenda. No recuerdo en qué fechas es, pero cuenta la leyenda que si tú no puedes tener bebés, la gente viene y le pide. Entonces vamos a ir porque vamos a ver qué tal está esa leyenda de la horcadita. Allá más adelante les voy a seguir contando lo que le pasó, cómo le pasó, toda la historia. Está muy padre. Quédense a verla y nos vamos con la intro. Ya te voy a quitar ahí de la pinche intro. Ya que no salgas. Amigos, pues ahorita primeramente vamos a echarnos algo de comida porque la paloma ya no aguanta, amigos. Se me anda desmayando, la ando cargando aquí porque ya está desmayada. Así que vamos a ir, amigos, vamos a comer unos marisquitos aquí. Vamos a probar porque pues no habíamos venido acá de este lado. Fish tacos santo chilote, anda, son mariscos. Sí, son mariscos. ¿Cuánto pasa si no? Yo apuesto que sí. Por arriba. Por acá, paloma, te vas a caer. Dijiste por arriba, no me hables. Que vamos a continuar, ya llegamos, amigos. Si están buenos, les voy a pasar unas tomitas ahí. Hey, amigos, estamos después de una rica y sabrosa comida. La comida del Juanri estaba más rica que la que yo me comí. La verdad. ¿Te ceviche? Sí, estaba bueno. ¿Y los tacos de paloma? Mucho cochinero. Estaba mucho. No, y la salsa como que le quita el sabor a todo. Mucho condimentado y le quitaba el sabor al pulpo, al marisco. Yo quería marisco. Pues no se pidan eso. No me acuerdo qué era lo que había pedido yo. Pero el molcajete, no sé qué. Vámonos ya, amigos, porque ya es tardísimo. Vamos a ver. Hey, amigos, ya estamos aquí después de mucho tiempo de andar dando vueltas, amigos. La verdad que Google Maps nos trajo dando bastantísimas vueltas. Esperemos que ahorita el regreso sea mucho más rápido y tengan un camino mucho más amplio y más cortito, porque la verdad sí anduvimos dando muchas vueltas. Google Maps,
hay un tache, por favor. Pero al final sí nos trajo vueltas y vueltas, y pero pues sí llegamos donde teníamos que llegar. Amigos, aquí es la tumba de la Horcadita, amigos. Pues más conocida como Matilda Domínguez. Pues era una niña de 18 años aproximadamente, aproximado como en el siglo XVIII, por allá hace más de 100 años que sucedió esta historia, amigos. Resulta que ella estaba casada, juntada con una persona aquí, en esta parte de aquí de Todos Santos, pero pues ella se dedicaba a cuidar un huerto. Y creo que de calabazas, algo así. Aquí en Todos Santos, pues la verdad es, se dedican mucho al cultivo, mucha vegetación, muy 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 padre, muchos frutas, amigos. Entonces resulta que pasó un amigo de ellos dos, del esposo y de ella, y resulta que él, ese vecino, le dijo que qué bonitas estaban sus calabazas. Esto pues le dio las gracias, ¿no? Pero la suegra escuchó todo eso y resulta que la suegra se molestó. ¡Ey! ¿Qué onda? La suegra se molestó y no le pareció lo que había visto, supuestamente coqueteado con el vecino. Y ella dijo que pues no había hecho nada malo. Entonces en la noche con un metate, vi algo acá. Con un metate, amigos, le dio a Matilda. Y pues la mató, y dicen que la arrastró con un caballo hasta este árbol. Este árbol es un palo blanco, o muchos lo conocen como árbol San Juan. Y aquí realmente más conocido como palo blanco. Ya que la arrastraron aquí, amigos, fue colgada en este palo. Resulta que no sabían que tenía 4 meses de embarazo. Y el marido, pues al llegar de La Paz, que andaba trabajando, al llegar de La Paz, Martín creo que se llamaba, al llegar a La Paz, aquí, supo que pues la había matado y fue cómplice, porque entre la mamá y él la arrastraron hasta acá, hasta este lado. Pero uno de los hijos más pequeños los delató. Al otro día, a los 8 días, la vinieron a encontrar en este árbol, el árbol de palo blanco. Así que ya que la encontraron aquí, amigos, bueno, vamos a ir haciendo las tomas y las voy a ir platicando. Ya que la encontraron en este árbol, amigos, pues resulta que ahora mucha gente viene. Bueno, resulta que una persona de nombre Don Antonio Amador, llegó y le prendió unas veladoras y después se sacó la lotería. Entonces de ahí empezaron a pedirle favores y le empezaron a pedir, cuando hay personas que no se pueden embarazar, le vienen a hacer petición y después quedan embarazadas. Ahorita hay mucha ropita de niños, muchas juguetes también. Quiere decir que sí les ha concedido esos favores. ¿Por qué? Porque ella, supuestamente, como les digo, estaba embarazada. Resulta que este es el palo, amigos, palo santo. Y pues aquí mucha gente viene a ponerle los nombres. No sabemos si pueden ser los nombres de los niños que ya nacieron o de la gente que viene a hacer las peticiones, ¿sí? Este palo, amigos, aquí se ve que sale una raíz muy grande, ¿sí? Y dice que se mete abajo de la tumba. Pero antes, allá de aquel lado, había 4 arbolitos, que resulta que eran los 4 meses que tenía Matilda. O Matilde. Estaban enfrente, y ahorita pues ya se puso una barda, una casa. Pero sí estaban los 4 arbolitos ahí. Entonces esta raíz se fue, y de aquel lado salieron los 4, que supuestamente eran los 4 meses de embarazo que ella tenía. Y esto, amigos, supuestamente era lo que el amor de ellos representaba. Del lado de frente se ve como que si ella está recargada en los brazos de él. Amigos, y aquí está, miren, aquí están las veladoras. Thank you.
Amigos, como pueden ver, ya vieron todo lo que tiene. Pues ahora sí que si ustedes quieren pedirle algún favor a alguien que no pueda quedar embarazada y viendo este video vinieron y pidieron un favor al año, a los dos años, coméntenos ahí, ¿saben qué? Gracias a tu video fui aquí con Matilda, la horcadita, mayor conocida como la horcadita. Y comenten ahí, ya quedé embarazada. Así que amigos, es una historia muy triste, pero pues realmente se hizo justicia con la señora, la fueron a encarcelar a San Antonio, amigos. Entonces, su esposo, dicen que nunca se supo más de él, se fue de aquí y pues ya no supieron qué pasó con él. Supuestamente hay un familiar que cuida aquí y de ella. Necesitamos saber y investigar si realmente es su familiar. Hace más de 100 años que sucedió esto, muchísimo más. Entonces, quiero ver a ver si hay alguna fecha en especial de algún año, pero como el árbol va creciendo, la tecata pues igual se va borrando. Fechas acá. La gente, amigos, viene y pues con su navajita, con algo, les viene y le hace el marcado. Hay que poner a mi padre. El arbolito ya cuando no quiso, ya no creció, si ustedes se fijan, nada más es el puro árbol hasta esta altura. Amigos, esta es la historia de la horcadita, esperemos si les haya gustado. Igual, si quieren venir, busquen Google Map, pónganle la horcadita y les digo, sí los va a traer dando vueltas y vueltas. Creo que hay otras calles más cercanas a lo que es Todos Santos. Me imagino que ahorita vamos a salir más rápido y no le vamos a dar por allá. Así que busquen la horcadita Google Map, igual búsquenlo en historias de la horcadita. Nosotros solamente lo poquito que hemos leído y escuchado de la horcadita. Así es, amigos, esta es la historia de la horcadita. Esperemos si les haya gustado y si ustedes quieren venir a conocer esta capilla o ¿cómo se llama, Paloma? A ver. Esta tumba, amigas. Aquí pueden hacerlo en Todos Santos, amigos. La horcadita, amigos, pues esto es todo. Esperemos si les haya gustado. Ya prendimos una vela. Le trajimos una veladora, amigos. Ahí ya te grabo. Trajimos una veladora para pues darle agradecimiento y que pues descanse en paz. Matilde. Así que aquí le vamos a prender. Pero hay unos que están buenos y otros que están malos. Ah, sí. También se mojaron los. Sí, se mojaron, amigos. No, hay uno que está bueno. Ahorita aquí yo le hago un. Bueno. Amigos. Es bien importante una. No venimos a pedir nada. Pero igual lo que nos quiera conceder. Salud. Sí. Prosperidad. Sí. Unión. Sí. Y pues mucho, mucho amor, amigos. Sí. Solamente venimos a hacerles el video, pero también le queremos agradecer o prenderle una veladora para que descanse en paz. Dos. Ahí está la mía, miren, amigos. Hay muchos bobitos, ¿eh? Tráiganse pantalón porque son bien enfadosos los bobos. Amigos, pues así nos despedimos de la horcadita, amigos. Matilde, pues que esté descansando en paz, amigos. Nos vemos. Hasta la vista. Recuerden, sean el éxito. Recuerden, síganos en Facebook e Instagram. TikTok, amigos, también. Así que no desaprovechen la oportunidad de conocer Todos Santos, La Paz y Los Cabos en nuestro canal de Facebook, YouTube y TikTok. Así que nos vemos, amigos. Recuerden, sean el éxito, porque yo soy el éxito. Hasta la vista. Vamos a seguirles pasando este tipo de historias de aquí de La Paz, Los Cabos y Todos Santos, amigos. Llegamos un poquito tarde, pero queríamos hacer otro video que lo vamos a hacer después. Algo bonito de aquí de Todos Santos. ¡Hasta la vista!
Babies.